Explícame esto, Devne. Tú deberías explicarme por qué estabas con esa mujerzuela. Devne, responde ahora. ¿Es cierto que querías envenenar a Elif? ¿Y que a mi hijo lo intentaste matar? ¡Don Caravan! ¿Quién está gritando? ¡Familia Yorukan! ¡Van a hacerse responsables de lo que le hicieron a mi hija! No creas que te escapaste de esta. Eso es, vete. Primero la hija, ahora la madre. Y mañana leeremos sobre esto en la prensa. Responder por lo que le hizo a mi hija. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Ah? Llamaré a la policía por allanamiento de morada. No me importa. Puede llamar a quien quiera. ¡Don Caramán! ¡De la cara! ¡Hágase responsable de sus actos! ¿Por qué grita? ¿Qué se cree? ¿Quién cree que es para exigirnos explicaciones? Jakub, no te metas en esto, hijo. Señora Zulén, esta no es la forma de resolver las cosas. ¡Cállese! No va a callarme, señora Kimet. Su hijo tiene que responder por el daño que causó. Escúcheme. No ponga a prueba mi paciencia. ¡Ni siquiera lo intente! ¡No puede venir a hacer este escándalo en mi casa! ¡Mamá! Jakub, mamá, vayan adentro. ¿Qué está pasando? Ven, ven, Jakub. Mejor entremos. Ven, ¿quién es ella? No te preocupes. ¿Pero qué pasa? Señora Zulén, cálmese. Venga conmigo, conversemos. Pensé que era un buen hombre, don Caramán. Venga, vamos adentro. Se lo explicaré todo. Por favor. ¿Quién me va a explicar? ¿Me dirá cómo mi hija llegó a los periódicos? Esto no es lo que piensa. Vamos adentro y calmémonos. Deje que le cuente lo que pasó. Vamos. Por favor. De acuerdo. Conversemos. Por aquí, por favor. Señora, ¿puedo ofrecerle un café? Se lo agradezco, pero no quiero nada que venga de ustedes. ¿Tendremos que lidiar con usted, señora? Devne, déjanos. Caramán, ya basta. Ya no quiero verme obligada a tratar con esta gentuza. Devne, por favor, déjanos solos. Discúlpela. El error que cometió fue grave, don Caramán. Ahora entiendo por qué no quería verme. No solo dejó embarazada a mi hija, además se muestran en público. Pero el embarazo se acabó. Ya no hay ningún bebé. Se hizo un aborto. No tengo idea de qué le dijeron para engañar a la señora Devne, pero el bebé sigue vivo. ¿El bebé sigue con vida? Ya la oíste. Mi hijo está vivo, afortunadamente. Caramán, ¿acaso no me entiendes? ¡No me escuchas! ¡Yo no quiero ese bebé! ¡No quiero ser su madre! Devne, cállate, suficiente. No, ¡suéltame! ¡Suéltame el brazo! ¡Caramán, no quiero a esa mujer ni al bebé que lleva adentro! ¡Quiero que salgan de nuestra vida de una vez! Ella está cuidando al bebé que tú quisiste matar. Ni el Elif ni el bebé saldrán nunca de mi vida. Camina. Ven, hija. Ven. ¿Podrían dejarnos solos, por favor?
Le pido disculpas. El ambiente está un poco tenso, debido a lo que salió en la prensa. ¿Qué fue eso, don Caramán? Su esposa ya no quiere al bebé y usted dice que lo quiere conservar. Es una larga historia. Convencimos a Liv que fuera madre sustituta. Nosotros no podemos tener hijos. Liv se sacrificó para que pudiéramos cumplir el sueño de ser padres. Crié a mis hijas para que fueran respetables, para que llegaran puras a casarse con alguien. Pero Liv me decepcionó para darle en el gusto. Ella ensució a su familia. Escuche, no sucedió como usted cree que pasó. Fue un procedimiento en una clínica de fertilidad hecho por un médico. Créame. ¿Y por qué aparecen juntos en las fotografías? ¿Quién llama? Kadir llamando. Nadie importante. Es ese hombre, ¿no? Kadir. No importa, no voy a contestarle. Me vuelve loco. El tipo desaparece por 20 años y me llama por teléfono como quien fue a trabajar y quiere saber si hay que comprar algo para la cena. Está arrepentido, Kerem. Quiere compensar por los años que no estuvo. Mamá, estuve 20 años llorando sobre su tumba vacía. ¿Cómo va a compensar eso? No piensas en eso. Desde ahora podemos hacer nuestra vida como queramos. Primero buscaremos nuestra propia casa. No te preocupes. Mientras estemos los dos juntos, no vamos a depender de nadie. Y no podemos seguir comiendo afuera. Cuando tengamos nuestra casa, cocinaré para ti todos los días. No te imaginas cómo extraño tu comida, mamá. Con tus manos, la comida sabe mucho mejor. Compré 3 pasajes para Alemania a las 13:30, Merchan. La aventura amorosa del famoso empresario. Para ti, para mí y para nuestro hijo. Comencemos una vida nueva. Dame la oportunidad de ser una familia de nuevo. Por favor. ¿Kerem? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasó con lo del aborto, señora Kimet? El destino ya estaba escrito. Incluso desde antes que nacieras tú. Y el destino quería que mi nieto naciera y viviera en este mundo. Eso quiere decir que todos ustedes me engañaron. Nadie te ha estado engañando, Daphne. Descubrimos después que el bebé seguía vivo. No creo en sus mentiras, señora Kimet. No me importa si lo crees o no. Gracias a Elif todavía tengo un nieto. Toda mi vida tendré que cargar con la culpa de haber intentado hacer lo que hice para ayudarte a ti. Pero, Daphne, tú siempre has querido tener un hijo de Caramán. Deberías agradecer que el bebé aún existe y está bien. ¿Quién querría matar al bebé? Eso es un pecado. Mis pecados son solo asunto mío. No se metan. No digas eso, es nuestro sobrino. Además, piensa en Caramán. Un niño no es algo que se pueda devolver, ¿no es así, papá? Dejemos este tema. Ya basta. Agradezco la vida por mis hijas. Toco madera. Lo único que pido es que Dios les dé salud, felicidad y una larga vida. Yo también, Shukran. Dije que se callen. Mamá llamando. ¿Qué quieres, mamá? Kerem, no hagas alguna locura, hijo. Espera a que yo hable con Caramán. ¿Sí? Piénsalo bien y decide qué hacer esta noche. No puedo esperar a hacer algo esta noche. Nos vemos, mamá. Dios sabe que haría cualquier cosa en el mundo para creer que mi Elif es inocente. Pero es imposible. Ni mi mente ni mi corazón lo creen. Elif la necesita más a usted que a mí, señora. No le haga esto a su hija. No la abandone, por favor. Yo no puedo hacerlo. Simplemente no puedo entenderlo. Es imposible. No puedo olvidar lo que ha pasado.
Lo siento mucho, don Carmen. Entiéndame. Nazli, ¿dónde has estado? Te he llamado una y otra vez. Me tenías muy preocupado. Mi mamá está adentro enfrentando a don Caramán. ¿Por qué? ¿Qué hizo don Caramán? Salieron fotos de mi hermana con don Caramán en los periódicos. Escribieron que son amantes. Mi mamá se puso como loca y no pude detenerla. Shh, tranquila. Cálmate. Ahora don Caramán debe estar explicándole todo a tu mamá. Y esto pasará. ¿Está bien? Ella no escuchará a Selim. Ella no escucha a nadie. Yo llevo días intentando explicarle, pero no entiende. Ya estoy cansada. Justo en el momento en que creo que todas las cosas están mejorando, todo vuelve a estar mal. Nazli, tú eres una chica fuerte. Ya has pasado por mucho. Todo estará bien, ¿de acuerdo? No llores más. ¿Sabe qué es esto? Son las primeras fotos de mi hijo. Le estoy diciendo que Leaf es inocente, pero usted no me cree. Este bebé también es inocente. Y muy frágil. Mi hijo me necesita como su hija, usted. Entiendo lo que me está diciendo, don Caramán. Pero al parecer su esposa tampoco quiere a este bebé. No quiero sacrificar a mi hija por un bebé no deseado. Yo sí lo quiero. Señora Zulán, créame. Todo estará bien después que nazca mi hijo. ¿Por qué me dijiste que no tenía nada? ¿Por qué me dijiste que solo gestabas a su bebé? ¿Qué se ha creído? ¡Suélteme el brazo que me lastima! Tú eres quien me lastima a mí, Elif. Tanto tú como mi tío me engañaron. Me apuñalaron por la espalda. No sé de qué está hablando. Estoy hablando de las mentiras que me dijiste el otro día. No debiste hacerme esto, Elif. Te arrepentirás. La aventura amorosa del famoso empresario. Esto es una mentira. Usted decide si creerlo o no. Pero lo que dice acá no es verdad, don Kerem. Solo fuimos allá para distraernos un poco. Todas las personas en quienes confiaba me han traicionado. Cada uno de ellos me ha mentido. Mi familia, mi padre y ahora hasta mi tío. Pero ya es suficiente. No voy a aceptar esto, Elif. Todos pagarán por lo que me han hecho. Don Kerem, don Kerem, escuche, por favor. Don Caramán nunca me ha puesto un dedo encima, don Kerem. Ahí estás. ¿Maksud? Sí, Maksud. Vine para llevarte conmigo. Elif, nos vamos. ¡Aléjate ahora mismo de ella! ¡No me toques! ¡Ven aquí! ¡Maksud! ¡Maksud, déjalo! ¡Maksud, no! Ahora verás.
¡Maxud, te dije que lo dejes tranquilo! ¡Maxud, para! ¡Vas a matarlo! ¡Déjalo! ¡Ya suéltalo, por favor! ¡No! ¡No! ¡Maxud, no! ¡Suéltalo, por el amor de Dios! ¡Maxud, no! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Le juro que te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Cuenta de eso? En el tiempo que llevamos casados, nunca lo vi ser así de respetuoso con mi madre. Pero sí con esa mujer. Quizás lo hubiera sido si tu mamá hubiera estado presente. Ay, lo siento, suegrita. He intentado quedarme callada todo este tiempo, pero ya me dio lástima el pobre bebé. Nadie con algo de sentido común podría matar a un niño. Ahora que supe que está vivo, no puedo explicarle lo aliviada y feliz que me siento. Claro, cariño. Tú también querías al niño, ¿no es cierto, papá? Sufriste cuando supiste del aborto, por poco dejas la casa. Pero ahora que sabemos que el bebé está bien, llenará la casa de alegría, ¿no es cierto, papá? Cierto. Las personas pueden intentar lo que sea, pero la decisión final de todo en este mundo la tiene Dios. Este bebé traerá abundancia y mucho amor a esta casa. Solo le agradezco al cielo por haber protegido a mi nieto. Tranquila, ya todo terminó. No te angusties. Está muerto. No lo sé, pero no se mueve. ¿Elif? ¿Qué pasó? ¿Quién es este hombre? Es Maxud. Si Elif no hubiera intervenido ahora, yo estaría tirado y muerto. Don Celal, ayúdeme. Yo no soy una asesina. Yo no quise hacer eso y ahora lo maté. No veo que respire, don Celal. ¿Está muerto? No, sigue vivo, pero tiene el pulso muy lento. Ay, no puede ser. Se va a morir. Yo no quiero ir a prisión. Ayúdenme. Elif, tranquila. Tú no fuiste. Diremos que yo fui. Tú no vas a ir a la cárcel. Kerem, no digas eso. Nadie aquí irá a prisión. El hombre está vivo. Vayan a la casa. Llamaré a Karaman. Vayan. Vamos. Elif, por favor. Kerem, vamos, llévatela. Adentro. Vamos, tranquila. Vamos. ¿Por qué no me dijiste que el bebé aún estaba vivo? Defne, ya es suficiente. Recuerda que todavía tenemos un asunto muy grave por discutir. Dime, Celal. Karaman, tienes que venir a mi casa, amigo. ¿Qué pasa? ¿Le ocurrió algo a Liv? Algo así. Es sobre el acosador que molestaba a Liv. ¿Maxud? Llegó a buscarla a mi casa, intentó secuestrarla y Kerem lo detuvo. ¿Kerem? ¿Qué estaba haciendo allá? Yo no sé nada, amigo, pero el problema es grave. Maxud estaba golpeando a Kerem y Elif lo golpeó en la cabeza con una pala. Ahora el tipo está inconsciente, tirado en el suelo. Su pulso es débil. No sé qué hacer, amigo. Está bien, voy en camino.
¿Le pasó algo a mi Elif? Elif está bien. Maksud supo dónde está viviendo. Intentó secuestrarla y comenzaron a pelear. Elif lo lastimó. Kerem estaba allá. ¿Y este tipo, Maksud? ¿De dónde sacó la dirección de dónde vive Elif? No sé, no lo sé, papá. Pero este no es el momento para discutirlo. Voy a casa de Celal. Dime para qué vas a ir a esa casa. Solo conseguirás meterte en más problemas. ¿No estás aburrido de toda esta historia? Don Karaman, por favor, salve a mi hija. Karaman, déjame ir contigo, hermano, por si acaso. No, no es necesario, quédense aquí. Karaman, ni siquiera me estás escuchando. Si te vas, este matrimonio termina, ¿me entendiste? Nunca más volverás a verme, te lo advierto. Este matrimonio terminó en el momento en que intentaste matar a mi hijo. No te preocupes, no le pasará nada. Y si algo pasa, tampoco te preocupes. Yo me culparé, Elif. Le diremos a la policía que yo lo golpeé. Kerem. Lo maté, ¿no es así? ¿Ah? ¿Está muerto? No puedo creer que lo maté. Hola, Celal. Hola, Karaman. ¿Cómo está Maksud? No lo sé. Se fue, amigo. Espero que esté bien. ¿Cómo que se fue? El tipo estaba herido. ¿Y si se muere en otra parte? ¿Qué haremos entonces? Karaman, Elif estaba en pánico. Además, está embarazada. Y no podía dejarla. Supongo que se fue mientras estaba con ella. Está bien. Sigue atendiendo a Elif. Voy en camino. Llegaré pronto. Está bien. Te espero. Buen día, señor. Oficial, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Sabe dónde está el número 42? No lo sé, oficial. Yo tampoco soy de por aquí. Señor, ¿qué le pasó en la cabeza? Fue algo estúpido. No creerá lo que me ocurrió.
Mi auto se descompuso, así que me bajé a revisarlo. Y cuando estaba revisando el motor, de pronto el capó se cayó en mi cabeza. Podríamos decir que mi propio auto intentó matarme. Si quiere, lo llevamos al hospital. No es necesario. Realmente no fue nada. No necesito que un doctor me dé algo tan simple. No piense que estoy mal solo porque estoy sangrando. Además, ya debiera haber llegado a mi casa y no quiero que mi familia se preocupe. No debiera conducir así. Por favor, déjenos llevarlo. Solo por precaución. Oficial, se lo agradezco, pero no es necesario. Mi casa queda a solo 15 minutos de aquí. Puedo ir solo. No se preocupen por mí. Buenos días. Daphne, ¿qué estás haciendo? Lo que siempre he querido, señora Kimmett. Me voy. Escucha, no hagas nada precipitado. Ya tenemos suficiente con todo lo que nos está pasando. No empeores más la situación. Por eso le dio a Caraman la botella con veneno. Todo lo que ha hecho desde un comienzo ha sido para terminar con mi matrimonio. Bueno, lo consiguió. Estás actuando desde tu enojo. Si te vas ahora, el camino de regreso no será nada fácil. Mejor escúchame y actúa como alguien digna de nuestro apellido. No me importa su apellido. Pueden quedárselo y hacer lo que quieran, señora Kimmett. Esto se terminó. ¿Cómo estás, Tigre? ¿Te hizo algo ese maniático? No, tío, estoy bien, tranquilo. ¿Qué pasó con ese tipo, Maxut? El muy maldito se escapó. ¿Pero cómo pudieron dejarlo ir? ¿Cómo permitiste algo así, Kerem? Ese Maxut es un completo idiota. Le di solo una tarea. Daphne, hija. Entiendo que estés herida. Bueno, es algo lógico. Pero no puedes reaccionar de este modo. Somos una familia. Y no podemos renunciar a ella así como así. No te vayas. Debería darle ese mismo discurso a su hijo. Usted es testigo de cómo luché por él. Sí, claro. Luchó más que nadie para hacer realidad ese aborto. ¡Shh! Pero ya no es lo mismo. En este momento ya no me queda nada más que hacer. ¿Estás bien? Don Caraman, le juro que solo quise detenerlo. No sabía que iba a reaccionar así. Por poco termina matando a Don Kerem. Tenía que hacer algo para que no lo lastimara. Entiendo, entiendo, pero no quiero que estés nerviosa. No pasó nada y Maxut ya se fue. ¿Celal no te dijo nada? Se lo dije, Caraman, pero ella sigue con miedo. No quiero ir a prisión por culpa de ese hombre. Y si le pasa algo ahora, ¿qué voy a hacer entonces? No pasará nada. Estará bien, tranquila, ¿de acuerdo? Justo cuando lo estaba exprimiendo, vi un gran destello de luz. Me desmayé por unos minutos. Afortunadamente soy duro. Me levanté y salí corriendo. ¡Ah! Oye, es un parche, no una estampilla. Lo siento, primo, no se repetirá. Ya terminé. Mira lo que hace ese pequeño infeliz. ¿Quién se cree que es? Si vuelvo a ver ese intento de superhéroe, ni una bala ni nada en el mundo podrá salvarlo. ¿Qué estamos esperando, primo? Si quieres, vamos ahora mismo. Démosle una lección. Sí, qué fantástica idea. Podríamos llamar antes de ir. Estoy seguro de que los yorucanos están esperando. Imbécil. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Primero sacaré a Elif del lado de Caraman. Y luego me haré cargo del mocoso malcriado. No creo que dejen a Elif en esa casa. Bueno, que se la lleve donde quieran. Incluso pueden ir al fin del mundo. La encontraré y la recuperaré. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Cómo la traerás de vuelta? Haré que alguien haga el trabajo por mí. ¿Quién? Daphne. No, olvídalo. Esa mujer no te ayudará nunca más. Tendrá que ayudarme, no te preocupes. Kadir, no sé cuántas cartas dejé en tu tumba todos estos años que te creía muerto. Te conté sobre los primeros pasos de Kerem, sobre sus primeras palabras.
el día que comenzó en la escuela. La primera novia que tuvo. No te vimos durante demasiado tiempo. Fueron 20 años llorándote y sufriendo, Kadir. Y ahora vienes a pedir una segunda oportunidad. Han pasado muchas cosas durante estos 20 años. Ya no soy la misma mujer con la que te casaste. He cambiado mucho. Kerem ha cambiado mucho. Pero aunque pasen 20 años más, no sería suficiente para sanar la herida que dejaste en el corazón de nuestro hijo, Kadir. No puedo llamar esposo al hombre que lastimó así a mi hijo. No puedo tomar su mano otra vez. No puedo compartir una misma cama con él. Vete, Kadir. No puedo poner en riesgo a mi hijo para que vuelvas a lastimarlo. Si te importa aunque sea un poco, sal de nuestras vidas. No podemos borrar el pasado, Kadir. Entiéndelo. Hay otra cosa que no entiendo, primo. Dijiste que cuando llegaste allá, Elif estaba sola con Kerem. Si tú estabas estrangulando a Kerem, Elif tuvo que haberte golpeado. ¡Tú siempre con tus idioteces! ¡No seas imbécil! Seguramente llegó alguien más, un vecino o alguien. Ay. ¿Por qué Elif me golpearía en la cabeza? Entonces fue que lo golpeé en la cabeza. Pero ni pensé en lo que estaba haciendo. Tomé la pala sin darme cuenta. No pienses en eso ahora. Maksud se fue por su cuenta, lo que significa que está bien. Pero tú ya no puedes quedarte aquí. ¿Y a dónde voy a ir? Volverás a casa conmigo. Don Karaman, por favor, no me haga regresar a su casa. No hay otra opción. De ahora en adelante, tú, Elif, y mi bebé estarán conmigo. No los quiero lejos de mí. Pero sería muy duro para todos que volviera a su casa, y lo sabe. Yo te cuidaré. No te pasará nada, no te preocupes. Don Kerem, yo... con todo esto había olvidado agradecerle. Sin su ayuda, no habría podido escapar de Maksud. ¿Qué estabas haciendo aquí? Solo vine a visitar a Elif. ¿Por qué? ¿Está prohibido? Dime, papá. Karaman, ¿estás bien, hijo? Sí, papá, bien. No hay nada de qué preocuparse. ¿Ese hombre no le hizo nada a Elif o a mi nieto? No, papá, tranquilo. Oh, gracias al cielo. No pierdas más el tiempo. Toma a esa chica y vuelvan a la casa. Ya le dije, papá, pero no aceptó. No quiere regresar a la casa por toda la tensión. Lo entiendo, hijo. Por supuesto, pero es impensable que se quede allá después de esto. Escucha, se me ocurre algo. Lo mejor en este momento es que lleves a Elif a quedarse en la casa de Rezadille. Eso mismo pensé. Creo que eso haré. Será lo mejor, hijo. Está asustada, así que quédate con ella. De acuerdo. Esta noche me quedaré con ella. Mañana veremos qué hacemos. Shukran. ¿Mm? Ve y dile a Gulsum que me prepare un rico café. Oh, por supuesto que no, suegrito. Yo misma le prepararé el café tal como a usted le gusta. Mejor aún. Gracias, querida. ¿Pero qué estás haciendo, Sihan? No deberíamos poner más leña en el fuego. Ya viste las noticias y lo que todos andan diciendo. Si la prensa se entera, estamos perdidos. Eso me importa poco. Solo estoy contento porque mi nieto está sano y salvo. Cada día estoy más agradecido de Elif. Le aplaudo que haya golpeado a ese infeliz de Maksud. Sí. Está claro que esa muchacha lleva sangre de Hatay en las venas. Como dicen por ahí, teme a los hombres por los músculos, pero más debes temer a las mujeres por el corazón. Es cierto, Sihan. Es una muchacha fuerte. Me recuerda a ti cuando eras joven, Kimet.
No creo que ella se parezca a mí, Sihan. Por su coraje, querida Kimet, por su coraje. No solo golpeó a ese Maksud para defenderse. También te engañó a ti, Kimet Yorukan, recuérdalo. Para proteger al bebé, te engañó con lo del aborto. Eso es cierto, Sihan. Me engañó completamente, pero eso me alegra mucho. A mí también. Hizo lo mejor. Mi nieto está en camino. ¡Qué alegría! Cuando la madre de Elif dijo que el bebé aún estaba vivo, hubieran visto la cara que puso Defne. Era como de impacto. Estaba como loca. Gritaba, peleaba, como si el niño fuera su peor enemigo. Eso es lo que no entiendo. ¿Ella era quien quería un bebé? Ay, ¿pero qué es lo que no entiendes? Para la mujer, no hay como el niño que gestas y llevas dentro de tu vientre. Incluso los doctores lo dicen. La conexión entre una madre y sus hijos viene desde el vientre. No lo sabré yo. Yo las di a luz, sufrí las peores molestias, sentí el dolor más profundo y ustedes ven cómo son ahora. Adoran a su madre más que a nadie en el mundo entero. ¿Y? ¿Entonces qué va a hacer don Caramán? ¿Qué creen? Mira a un lado, mira al otro y está evaluando las opciones. Está haciendo cosas fuera del matrimonio y está olvidando sus valores. Caramán está pensando terminar con su matrimonio y antes que nos demos cuenta, traerá a Elif a la mansión y la presentará como mi nueva cuñada, imagínense. No creo. Don Caramán ama a la señora Defne. ¿No estaría con alguien como Elif? Pero las chicas de alta sociedad son aburridas. Yo sé perfectamente de lo que hablo. ¿Qué sabe usted? Prepárense para la bomba que voy a soltarles. Caramán y Elif se fueron juntos a la casa de Rezadille. Y mi suegrito le dijo que lo hiciera. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? Esto explotará. ¡Ay, se me subió el café! ¡Ay, Gulsun, dame un paño! Cuidado, cuidado. Tú ve a empacar tus cosas. Yo te esperaré en el auto. Como diga. Levántate, nos vamos ahora. Por supuesto, tío. Si tienes alguna otra orden, házmelo saber. ¿Qué estás diciendo, Kerem? Yo solo quiero cuidarte. Estoy preocupado por ti. Solo dime, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Vaya, eres capaz de pensar en alguien más que tú, Caramán Yorukan. Kerem, ¿cómo puedes hablarme de ese modo? Lo que sea que hice fue solo por... Todo lo haces solo por ti mismo. Formaste un imperio y ahora nos tienes a todos como tus esclavos. Pero ya es suficiente. No lo permitiré, no puedes tener todo en la vida, Caramán Yorukan. ¡Qué bien! Así eres tú. Te vas porque no tienes una respuesta. Solo eres un cobarde sin ninguna excusa. Cuando tu papá se fue, tu vida no fue la única que cambió. La mía también cambió. Tuve que crecer. Traté de ser un padre para ti. Me esforcé para que nunca te hiciera falta nada. Kerem, para mí no hay diferencias entre tú y el bebé que va a nacer. Si fuera necesario, sacrificaría mi vida tanto por ti como por él. Tú no darías nada por nadie, tío. Tengo algo que decirte. Desde ahora no haré nada ni diré nada por ustedes. Bienvenida, Defne. Gracias, Emine. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué viniste? ¿Qué clase de madre eres? ¿Así es como das la bienvenida a tu hija? Bienvenida de vuelta a casa, hija. Bienvenida. Te extrañamos mucho, Marjan. Si vuelves a dejar la casa, te traeré de una oreja de vuelta. Tomaste la mejor decisión de todas, Marjan. ¿Vale? Tu lugar es en esta casa con nosotros. Tú nos perdonaste.
Y de verdad estamos muy agradecidos por ese gesto. No regresé porque los haya perdonado, papá. Lo hice por mi hijo. Kerem se está escapando de todo control. Tengo miedo de que haga algo malo. No espero nada de ninguno de ustedes, solo protección para él. Que sienta que aún tiene una familia. Crié sola a Kerem porque él había perdido a su padre. No quiero que ahora también los pierda a ustedes. Tu mamá tenía razón. Cuando la pobre vio los titulares de los periódicos, casi le da un infarto. ¿Pero quién podría entregar esas fotos a la prensa? ¿Qué querrían sacar de esto? No lo sé, pero lo averiguaré. Mi mamá la trató horrible por mi culpa. Siento mucho que eso pasara. No te preocupes por eso. Nosotros te debemos una disculpa. Fue por nosotros que tu vida está así. Pero todo será mejor ahora, no te preocupes. ¿Llamamos a tu madre? Que sepa que estás bien. Debe estar preocupada. Claro, se lo agradezco. Es don Caramán. Contesta. Hola, dígame, don Caramán. Aló, Nazli. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien, gracias por preguntar. Si estás con tu mamá, puedes pasarle el teléfono. Quiere hablar contigo. Un momento, se lo doy. Hola. Señora Zulén, Elif está a salvo, está conmigo. La llevo a un lugar más seguro. No se preocupe. Gracias. Espero que todo esté bien. La mantendré informada de todo. Buen día. Mamá, ¿por qué cortaste? Yo quería hablar con mi hermana también. No es necesario, está a salvo. Señora Zulén, ¿por qué está actuando así? Ya deje de ser tan terca. Hable con Elif y dígale lo que le tenga que decir. Ya basta, mamá. Entenderías todo si hablaras con Elif. Ya escuché suficiente y vi suficiente. Elif ya eligió su camino. Nos iremos con Nazli y volveremos a Hatay. Y podremos estar tranquilas. No podemos irnos. Yo voy a empezar la escuela. No vas a ir a esa escuela. No te educarás con el dinero de esa familia. Estaremos perfectamente bien solas. Te buscaremos una nueva escuela. Puedo dormir en el suelo, pasar hambre, pero yo me encargaré de tu educación. Nada de esto es mi culpa. Don Caramán se ofreció a pagar por mi escuela. Nunca pedí nada, nunca. Es como una beca. Reacciona, Nazli. Yo conozco bien a esas personas. Para beneficiarse serían capaces de arrojar a cualquiera al fuego. Y el peor es don Caramán. ¿Ya viste lo que hizo? Señora Zulén, el hombre ya le explicó todo. Le dijo que no pasa nada entre ellos. ¿Cómo que no hay nada entre ellos? Elif está embarazada. ¿Qué más quieres? Mamá, mi hermana es el vientre de alquiler. ¿Cuánto tendremos que repetírtelo? El bebé es de don Caramán y de la señora Defne. A esa señora no le importa ese bebé. No lo quiere. Hoy la vi como estaba de furiosa. Al final el bebé se quedará con Elif, estoy segura. No confío en lo más mínimo en esa familia. Ellos ya nos quitaron el honor, hija. No dejaré que además ahora te aparten de mí. Mamá, esta es una oportunidad única en la vida, ¿entiende? Solo quiero educarme para que podamos tener una mejor vida. No quiero una vida pagada por ellos. ¿Cuál será el costo de eso? Ellos ya se aprovecharon de Leaf. ¿Quieres que hagan lo mismo contigo? Vas a dejar esa escuela y punto final. Eres más tonta de lo que pensaba. No tienes idea de cómo enfrentarte a las dificultades. ¿Por qué no también pusiste a Caramán en una caja y se lo enviaste de regalo a Leaf? Ya vas a ver qué hice bien. Caramán llegará arrastrándose pidiendo perdón. Me rogará y lo tendré de rodillas ante mí. Lo haré sufrir antes de aceptarlo de vuelta. ¿Cómo está papá? No lo sé. Supongo que está bien. ¿Qué quieres decir con supongo? ¿No sabes cómo está alguien con quien compartes casa? ¿Cómo puedes ser tan insensible? La única insensible aquí eres tú. Ya lo envié a Francia a seguir con su tratamiento. ¿Cómo que lo enviaste a Francia? ¿Quién te dio autorización para tomar esa decisión, ah? ¿Eh? ¿Por qué no me consultaste? Te llamé, pero no contestaste. También te envié mensajes. Pero como los Yorukan te han mantenido tan ocupada, ni siquiera te preocupaste de contactarme.
mensaje, mamá. Su hija quedó realmente mal, señora Zulén. Estaba llorando desconsolada. Déjala que llore. Es mejor eso a ser esclava de esa familia. ¿Por qué está haciendo esto? No la entiendo. Deje que su hija vaya a la escuela. No están esperando nada a cambio por ella. No están haciendo más que ayudarla. Nunca he recibido nada de nadie que no quiera algo a cambio, Aise. Especialmente de gente como esa. Te dan una y piden de vuelta dos. Cuando me casé era niña y no sabía nada del mundo. Ese sería mi esposo, esa mi casa y punto. Así que me mudé a la casa. Y antes del amanecer él ya me había golpeado. Después de eso nunca dejó de hacerlo. Justo cuando me había decidido a dejarlo, me enteré que estaba embarazada de Liv. Ahí fue cuando mi destino fue escrito. Primero Liv. Y luego Nazli iluminaron mi vida. Les entregué mi vida entera a ellas. Sufrí para que ellas no sufrieran. Aguanté golpes para que ellas no tuvieran que aguantarlos. Las alimenté mientras yo moría de hambre. Nunca me quejé. Siempre me sacrifiqué para que ellas no tuvieran que hacerlo. Me convertí en una asesina. ¿Y para qué lo hice? Para que Liv fuera una esclava para siempre. Cuando veo a mis hijas en este tipo de situaciones, las heridas que llevo me duelen, Aise. Revivo y me pesan cada uno de los días que estuve en prisión. No puedo aceptarlo, Aise. Simplemente no puedo. Kulsum, lleva las maletas de Meryem a su habitación, por favor. Claro, don Sihan. Esta noche me gustaría que tuviéramos una cena tradicional de Hatay. Tenemos que celebrar que nuestra única hija regresó con su familia. Como usted diga, don Sihan. Por favor, Gimet. Ve y encárgate tú de la cena. Porque la comida hecha por tus manos no tiene comparación. Con mucho gusto lo hago, Sihan. Yo misma prepararé todo lo que haga falta para mi hija preciosa. Maxo llamando. Maldito idiota. Fallas hasta en una tarea tan simple como la que te di. Imbécil. Cada vez que recibes una llamada, si no es tu marido, te enojas mucho. ¿De qué estás hablando? No estoy esperando que me llame, sino que venga hasta aquí. Antes de que anochezca, vendrá a disculparse conmigo. Te paseas de un lado a otro como prisionera. Sigue así. Sigue esperando. ¿Ves cómo son? Todas las mujeres son iguales. Nunca se sabe de qué humor las vas a encontrar. Ella me perseguía para juntarse a hablar y ahora no me contesta el teléfono. Bueno, deja que no conteste si no quiere. Dime, ¿qué clase de idiota eres tú? ¿Cómo podré llegar hasta Elif si no hablo con ella? Lo siento, primo, pero esta mujer no te quiere contestar el teléfono. No te beneficiarás más de ella. Cuando Defne me conteste el teléfono, vamos a ver si me beneficiaré o no de ella. No solo me dirá dónde encontrar a Elif, sino que ella misma me la traerá aquí. Ya lo verás.
¿Eso es lo que tienes en mente? Sí, exactamente eso. Ahí te está llamando. No, me llama tu amor secreto. ¿Aló, Fontana? Hoy daré mi primer gran paso. Pensé que querría saberlo. Para eso lo llamo. ¿Cuál es ese gran paso? Organicé una supuesta cena de negocios. Pero estaré a solas con Jakub. Ah, bien. Bien, manténme informado de todo. Dale mis saludos. Suerte con todo. Te dije que le dieras mis saludos. ¿Por qué no le dijiste? ¿Y qué le importan a ella tus saludos? Me llamó para hablarme del gran paso que dará hoy. ¿Y quieres que le dé tus saludos? Esa chica te va a comer vivo. Entiende de una vez. No digas que no te lo advertí. Mejor ve adentro. Yo llevaré estas cosas. Dale tu protección a Leaf, por favor. Protégela de las malas personas y sus malas intenciones. Mantén su alma y su corazón por siempre limpios. No me hagas sentir la ausencia de mis hijas. Amén. Creo que tu mamá tiene toda la razón. Saber que llevas a este bebé en el vientre es mucho para ella. Y además con lo que salió en la prensa. Me disculpo por todo lo que pasó. No sé qué decir. Aunque hubiera roto todas las ventanas de la casa, tiene razón. Mi mamá hubiera reaccionado aún peor. Me siento tan culpable por todo, Don Caramán. Digo, siempre se meten problemas por mi culpa. Desde el momento en que entré a su vida, todo... Todo se puso mejor. Me vas a dar un hijo. Y estás protegiendo a ese niño más que cualquier persona. También te pido que dejemos de lado eso de Don Caramán. Caramán es suficiente. Está bien. Perfecto. Leaf, tengo otro favor que pedirte. Lo mejor es que te mantengas alejada de Daphne. ¿Por qué tengo que hacerlo? Solo hazme caso. Si de pronto te encuentras con ella y yo no estoy contigo, por favor, házmelo saber. ¿De acuerdo? No puedo, amigo. Simplemente no puedo hacerlo. No puedo quitarme a Elif de la cabeza. Me estoy volviendo loco, Selim. Si no estuviera el asunto del bebé, estaría bien. Pero las cosas así son imposibles, Kerem. Elif ya va a dar a luz a tu primo. Digo, si lo piensas de esa manera, sería algo muy raro. No, te digo que en realidad no tiene nada. Elif está haciendo esto a cambio de dinero. Es todo. Ahora no sé lo que pueda sentir mi tío por ella, pero tampoco me importa mucho. Muy bien. ¿Y qué siente Elif por ti? Ella no me ve diferente de un niño. Al menos por ahora es así. Hoy no pude defenderla de ese infeliz. Pero lo veré otra vez. Entonces le mostraré realmente quién soy. Conocerá al verdadero Kerem. ¿Viste cómo se ha puesto Daphne? No da más de envidia.
Gritaba que ella no quería a ese bebé. Solo porque ella no puede tener uno. Son los celos lo que la hacen comportarse así. Aunque tiene toda la razón. Karaman y Elif están cada día más cercanos. ¿Y tú por qué estás tan arreglado? Falta que vayas al salón de belleza y te pongas maquillaje. Te arreglaste el cabello. Te pusiste perfume para cenar. No es esta cena. Tengo una cena de negocios, por eso. ¿Y por qué no me dijiste nada? Yo no tenía idea. Yo siempre estoy diciendo que menos mal que tengo a mi marido a mi lado porque me acompaña a cenar y jamás en la vida me abandonará. ¿Por qué? Mi esposo es el mejor. Solo mira a tu alrededor, sin ir más lejos, a tu hermano. Karaman claramente está engañando a Defne. Claro, cuando la mujer ya pasa los 30 años, es cuando el hombre empieza a engañarla. Detesto a esos desgraciados. Pero mi sultancito jamás me haría algo así, ¿verdad, amor? ¿Qué haces? Llevas horas sin hacer el nudo, Shukran. No es una clase de nudos, no estamos en la marina, no te entiendo. Tengo una cena de negocios y no puedo llegar tarde. Tengo que encargarme de toda la empresa. Estoy cansado, Shukran, lo lograron, me acotaron. Finalmente Yakub Yorukan está cansado. Pero tengo que seguir trabajando. Tengo que sacrificarme por el bien de la familia. Mi esposo es tan trabajador. Te amo, Sultán. Si Karaman y Defne estuvieran aquí, tendríamos a toda la familia reunida en la mesa, Sihan. No exactamente, querida Kimet. Aún así estaría faltando alguien más. No sé de quién hablas. Ah, te refieres a Yakub, claro que sí. Tiene una cena de negocios. No me refería a Yakub precisamente. Estaba hablando de Toprak. ¿Y quién es Toprak, Sihan? Nuestro nieto. Karaman me lo comunicó. El niño se va a llamar Toprak. Toprak. Hasta el día en que nazca, para todas las reuniones, aunque estemos todos, aún faltará un miembro. Cierto, Toprak. Qué lindo nombre. Estemos listos antes de que lleguen todos. Vamos, Kimet. Vamos. Toprak. Realmente hermoso, ¿no te parece, hija? Me encantó ese nombre para mi nieto. Te quedarás a cenar, ¿no es así? Tu abuelo quiere a toda la familia reunida. ¿El tío Karaman también estará allí? No lo creo. Por favor, Kerem, no pongas esa cara. Y después de cenar podremos conversar solos tú y yo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Me alegro que ya estés en casa, así no me preocuparé tanto. Aunque no sé qué vas a hacer mientras yo estoy trabajando. ¿Y cuándo vas a regresar tú a casa? ¿Dónde? ¿A esta casa? Difícil, mamá. Mientras el tío Karaman siga aquí, no lo creo. Por favor, Kerem. Tú confiabas en Karaman. Él siempre estuvo ahí para darte consejos y ayudarte. Deja de hablar de San Karaman, mamá. Tienes que abrir los ojos. Hijo, tu rabia te está cegando. No te hagas daño. Él no se preocupa por nosotros como nosotros lo hacemos por él. Cuando pasamos por todo esto de Kadir, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el tío Karaman? ¿Por qué no estaba ahí? No estuvo para apoyarte. Hijo, no tuvimos la oportunidad de hablar. Exacto, no hubo oportunidad, porque él estaba ocupado con sus cosas como siempre. Le miente a tía Defne y a todos, incluyéndonos. Le ha mentido a toda la familia, mamá. Él dice que no hay nada entre él y Elif, pero no se despega de ella ni siquiera por un momento. Maksud. Escucha, mientras estés conmigo no tienes nada que temer, ¿de acuerdo? Tenga cuidado.
Afuera está todo tranquilo. Pero yo estoy segura que vi a alguien. Deben haber sido las herramientas. El viento seguramente las botó. ¿Está lista la cena? Muy pronto estará lista. Tengo hambre. Le serviré. Vine a buscarla, señora Shukran. La cena está lista. ¿Están todos en la mesa? Kanan y Nehir ya están ahí. Y ahora iba a avisarles a todos. Entonces tú avísale a Meryem y yo voy a buscar a mis suegros. Lo haré. ¿Yaqub ya se fue? Así es, hija. Le insistí que era una noche importante, pero me dijo que estaba ocupado. El pobre Yaqub está con demasiado trabajo, querido. Te agradezco tanto por todo. No sé qué habría sido de mi vida sin ti, Kimet. Nunca en tu vida has hecho sentir a Yaqub como si fuera diferente de sus hermanos. Siempre lo has cuidado y lo has amado como si fuera tu propio hijo. Por supuesto que lo amo como si fuera mío, Sihan. De la misma manera como quiero a Karaman o a Meryem. Yaqub es igual. Nunca lo he sentido diferente. Nunca. Mamá, ¿qué estás haciendo ahí? La cena está lista. Vine a buscar a tus abuelos, ya voy. Suegro, la cena ya está lista. ¿Bajan? Iremos enseguida, querida. Shukran. Dígame, suegro. ¿Tienes algún problema? ¿Estás bien, hija? Sí, perfectamente. ¿Qué problema podría tener? Sihan, ¿crees que escuchó lo que conversábamos? Espero que no, o sería un desastre. Esperemos. Mejor bajemos. Les traigo los menús, señora. ¿Ya quieren ordenar? Esperaremos un poco más a que lleguen los invitados. Como guste. ¿Aló, don Typhoon? Sí, lo estamos esperando. Ay, no me diga. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Sí, claro, entiendo. Le diré a don Yaqub. Y luego podemos fijar otra fecha. Gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿No puede venir o sí? Tuvo que viajar urgente a Ankara. Tuvo problemas de último minuto con la empresa. Y era imprescindible solucionarlos. Lo lamento mucho. Podemos irnos si quiere. No. Ya vinimos hasta aquí. Al menos cenemos. Yo tengo mucha hambre. ¿Y usted? También. Mesero, traiga el menú. Está delicioso, Liv. Gracias. Qué bueno que le gustó. Desde hoy cocinaré lo que quiera. Bueno, al menos hasta que nazca el bebé. Elif. El bebé. El bebé es tuyo. Digo, es como si lo fuera. Oh.
¿Alguna vez has imaginado que el bebé es tuyo? Mi conexión con este bebé es demasiado fuerte. Pero si este bebé fuera mío, no creo que sería muy diferente ahora. En realidad, nunca he pensado en ser madre. Digo, la única familia que he tenido es mi hermana y mi mamá. Además, quiero terminar de estudiar. Pero aún no puedo. Comamos. En familia para conversar y para tener una velada agradable, pero por lo visto creo que a ninguno de ustedes les gustó la idea. Hijas, guarden esos celulares de inmediato. Kanan, ¿ya oíste? Hazlo. Ah, ¿qué les pasa a todos? Parece que hay algo mal porque están demasiado callados. No, no creo que haya lo siento mucho, don Sihan. Iré a decirles que hablen más bajo. Diles que vengan. Tenemos muchos puestos disponibles en la mesa. No le entiendo. ¿Cómo dice? No sé qué parte no entendiste. En esta casa todos somos una familia. Vengan a sentarse aquí. Claro. Cuando está a dieta, dice que hasta el pan debe ser especial. Aquí llegó la promotora del pan. Mírense, voy al comedor y cuando vuelvo siguen hablando de mí. Y espera que acabo de empezar. Como quieras, Aysel. Guarda algunos chistes para la señora Kimet para contarlos en el comedor. ¿Por qué en el comedor? Don Sihan nos invitó al comedor. Nos están esperando para comer todos juntos. ¿De qué estás hablando? La dieta le revolvió el cerebro. Una verdadera tragedia. Es cierto. Créanme que eso fue lo que me dijo. No los hagamos esperar y vamos. No lo creo. ¿Fue en serio? Puedes sentarte donde tú quieras, Bulsun. Con permiso. Permiso. Selim, ¿por qué no te sientas junto a mí? Así me gusta. Es mucho mejor estando todos juntos. ¿De qué se reían tanto allá adentro? Díganme. Lo siento mucho, don Sihan, no... No tienes de qué disculparte. Vamos, cuéntanos para que nos riamos. Gulsum lleva un par de días a dieta. ¿En serio? Sí, estoy con un par de kilos extra. Y al día siguiente de empezar la dieta subió 2 kilos. Lo que pasa es que me hincho cuando estoy estresada. Es eso. Si tú llamas estrés a las salchichas, pastrami pan, Gulsum. Traté de decírtelo, hija. No sigas esperando. No te va a llamar. Ya sé que no va a llamarme. Lo sé porque vendrá aquí a buscarme. Ya lo verás, mamá. Te quedarás esperando por siempre. Él se fue con Elif a una casa en Rezadillete. Pasará la noche con ella. ¿Lo entiendes? Le entregaste tu esposo a una campesina en bandeja de plata. Bravo. ¿De qué estás hablando, mamá? Emine.
¡Emine! Dale el teléfono a Daphne. ¿Solo para eso la llamaste? ¿Qué tipo de persona eres? Yo podría haberme parado a buscarlo. Si eso quisiera, te pagaría a ti y cenaría con ella en la mesa. Es lo que corresponde. ¿Qué haces ahí parada? Ya te dije lo que quiero que hagas. Llévaselo. Señora Zulén, ha estado deprimida y sentada todo el día. Por favor, trate de subir el ánimo. ¿Y cómo podría cambiar la cara, Aise? Mira todo lo que está pasando. ¿Qué es lo tan terrible que está pasando? Todos tienen diferentes problemas todo el tiempo, pero pronto se acaban. Lo importante es enfrentarlos juntos en familia. ¿Tú qué opinas, Leslie? Creo que Aise tiene razón. Yo al menos estoy con mi mamá, pero mi hermana, no puedo olvidarme de ella. Siempre estoy pensando en qué estará haciendo sola. Y es natural que te preocupes por ella. ¿Dónde irá a pasar la noche? ¿Estará comiendo bien? Mamita, déjame llamarla. Quiero saber si está bien. Solo me conformo con escuchar su voz. Por favor. Llámala. ¿Cómo, mamá? ¿Me dijiste algo? Llama a tu hermana y averigua cómo está. Mamita. Gracias, eres lo mejor. Estuvo delicioso. Me alegro mucho. Déjelo ahí, yo lo llevo adentro. ¿Todavía no puedes tratarme de tú? Es que entiéndame, estoy acostumbrada a tratarlo así. Disculpa. Está bien. Nazli me llama. Contéstale. ¿Nazli? Hermanita. Nazli, ¿estás bien? ¿Les pasó algo? Dime, ¿cómo pudiste llamarme? ¿Cómo está mamá? Está aquí conmigo. Ella me dijo que te llamara. Mamá le dijo que me llamara. ¿Puede creerlo? Hermana, ¿cómo estás? ¿Dónde vas a pasar la noche? Espero que no estés sola. No, estoy bien. Don Caraman está conmigo, no te preocupes. ¿Me dejas escuchar la voz de mamá? Dame un momento. Mamá quiere hablar contigo. Elif. Mamá no quiere hablar. No importa. Dile a mamá que las amo mucho las dos y que las extraño, ¿está bien? Y ustedes no se preocupen por mí. Apenas tengas oportunidad, vuelve a llamarme. Lo haré, hermana. Y tú también puedes llamarme cuando quieras. Mi teléfono está siempre encendido. De acuerdo, cariño. Lo mismo para ti. Cuídate mucho. Todo estará bien. No te preocupes. Hasta pronto. Ella nunca va a perdonarme. Sé que nunca va a perdonarme. Esto no era necesario, don Jacob. Podría haber tomado un taxi. No debió haberse molestado. Olvídalo. No soy el tipo de hombre que deja a una mujer sola por la noche. ¿Dónde vives? Con gusto te llevo. Me quedo en un hotel.
Es más cómodo. Ya que lo estoy incomodando lo suficiente, tendré que aceptarme como mínimo un café. Muy bien. Lo aceptaré. Sultancito mío. Ay, ¿cómo contarle una cosa así a mi esposo? En realidad, tú no eres hijo de la señora Kimet, Yacoub. La señora Kimet no es tu verdadera madre, Yacoub. ¿Cómo poder decirle algo así al pobre? Se le romperá el corazón. Me siento avergonzada por lo que pasó esta noche. Creo que en cierto modo le arruiné la velada. No pasa nada, Fontana. Le serví un café liviano para cuidar su presión arterial. ¿Mi presión arterial? ¿La mía? Tienes que estar bromeando. Todavía soy demasiado joven. ¿O me estás diciendo viejo? No le quise decir eso. Es joven, pero esto es algo del cuerpo, no de la edad. Estoy sano como un roble, no te preocupes. Sé que podría beber 10 tazas de café y no me pasaría nada. Ya había notado que está en buena forma. Imagino que hace ejercicios. Todos los días. Siente mis bíceps. Así veo. ¿Sientes el músculo? Lo sentí. Si me disculpa, iré a quitarme el maquillaje. Claro, adelante. Vuelvo enseguida. Decirle algo así a mi esposo. ¿Aló? Dime, mi amor. Yacoub, te llamaba para saber a qué hora vas a llegar. La reunión se alargó bastante. Podría tomar toda la noche. No me esperes. Ve a dormir. ¿Y por qué hablas en voz baja? Porque estoy en medio de la reunión, mujer. Ah, perdón, cariño. Mil disculpas. Bueno, nos vemos. Te amo, mi vida, y jamás lo olvides. Yo también te amo, mi sultana. Un beso. Ahora me voy. Adiós. Espero no verme muy mal. No, te ves linda. ¿De verdad cree que soy linda sin maquillaje? Eres muy hermosa. A mí también me gusta usted.
Creo que es el hombre más guapo de toda la empresa. Ojalá no estuviera casado. ¿Qué pasaría si no estuviera casado? Sin duda seríamos amantes. Ni loca me perdería a un hombre como usted. ¿Pero qué hace, don Jacob? Ese café debe estar hirviendo. ¿Se encuentra bien? ¿Se quemó? Estoy bien, perfectamente. ¿Estás bien? Vuelve a dormir, Nancy.
¿Qué estás haciendo ahora? Llamaré al abogado. Iniciaré los trámites del divorcio. No seas ridícula, deja ese teléfono. Ya estás en el fondo del pantano, Daphne. No te pongas la soga en el cuello. ¿Tienes alguna otra sugerencia? Tú misma me mostraste la foto. ¿Qué esperabas que hiciera? Estás actuando sin pensar, hija. No estás pensando en cuál será la próxima jugada. Primero escúchame a mí. Hablemos. No tengo nada más que hablar del tema, mamá. Cada segundo que Caramán pasa con ella me lastima. Ya es hora de que Caramán sufra también. Si haces esto, la única que sufrirá serás tú. Solo espera y verás. Le quitaré hasta el último centavo que tenga. Y no solo quiero su dinero, también quiero destruir su tan apreciado apellido Yorukan. Tengo muchos contactos en la prensa. No es la mejor manera de vengarse. Si se lo pides, hoy mismo Caramán te daría lo que le pidieras. Tienes que encontrar otra manera. Mientras ese bebé exista, no tengo ninguna oportunidad. Él siempre estará primero. Espera un momento. Esto no puede ser cierto. ¿El bebé está vivo? Lamentablemente. ¿Y por qué no me lo habías dicho? ¿Quiere más té? Por favor. Quiero que me digas la verdad. ¿Quién te envió aquí? ¡Habla! Neval. Neval Kovac. Primero, contéstame algo, Daphne. ¿Quieres el dinero de los Yorukan o quieres vengarte de todos ellos? ¿Cuál de los dos? Primero quiero herir a Caramán como nunca antes lo hice. Después a la señora Kimet y a Shukran. Quiero lastimar a todos los que me compadecen. Y una cosa más. Quiero ver muerta a esa mujer. Entonces tienes que ponerme mucha atención. Si tomas el dinero de los Yorukan, entonces en realidad no les harás daño. No así. Su futuro y el futuro entero de esa familia está en las manos de ese bebé. Quien tenga ese bebé será el dueño de la familia. Entonces no tengo ninguna posibilidad. El bebé no es mío, mamá. El bebé le pertenece a Caramán y a Elif. Eso no puede ser. Te hablo en serio. ¿Por qué no me lo dijiste desde un principio? ¿Qué diferencia habría? Todo sería exactamente igual. ¿Quién más sabe de esto? Caramán, la señora Kimet y yo. Está bien. Que se quede así. Este secreto no puede llegar a oídos de esa campesina. O será tu fin, hija mía. ¿Qué pasaría si se entera, mamá? ¿Qué cambiaría? Todo, Daphne. Todo. Puede abrir todas las puertas con ese niño. ¿No entiendes la importancia que tiene él? No importa de quién sea la sangre del bebé. Lo importante es a quién le diga mamá. Piénsalo bien. Si logras que te llame mamá a ti, serías la reina de toda la familia Yorukan. Si no lo hace, la campesina gana. Tienes que actuar. ¿Dónde estaba? Me llamaron de la oficina. Es importante. ¿Entonces tiene que irse? Pero será muy rápido. Una hora como máximo. ¿Está bien? De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos.
Jacob, tú nunca comes fruta y sabes que te hace muy bien. Abre la boca. Ay, mamá, estoy demasiado viejo para que me trates como un bebé. Si quiero fruta, la como yo mismo. No lo haces. Si nadie te ofreciera, jamás comerías fruta. Vamos, anda, abre la boca. Ah, eres un bebé grande. Querida, ¿tú también quieres? ¿Te sirvo un poco en un plato? No, muchas gracias. ¿Selim? Kerem, ¿por qué me pediste que viniera aquí? Sabes que no puedo estar en este lugar mientras Don Karaman no está. Nadie vendrá aquí, no te preocupes. Todos están ocupados abajo. ¿Eres bueno para el billar? Sí, un poco. Bueno, toma el taco. ¿Sigues pensando lo mismo? Me quedé pensando después de anoche. De alguna manera necesito hacer que Elif se enamore de mí. Todo será más complicado después que nazca el bebé. Digamos que lo consigues. Digamos que consigues enamorar a Elif. ¿Después qué? Me la llevaría lejos de aquí. Podríamos ir a vivir a otro país. O tal vez a otra ciudad. Iríamos donde ella quisiera, a empezar una vida juntos. ¿Entonces la amas tanto que abandonarías todo por ella? Selim, es la primera vez que me enamoro. Nunca antes me había sentido así con nadie. Aunque no sea mutuo, sé que ella también me amará. Solo necesita conocerme más. La mamá de Elif vino aquí ayer, rompiendo vidrios y gritando por lo de la prensa. Ni siquiera Don Karaman podía calmarla. Pero creo que tú puedes hablar con ella. Gracias, amigo, por darme una oportunidad. Te envía el número de Nazli por mensaje de texto. Puedes llamarla y saber dónde se están quedando. Amigo, nunca olvidaré este gesto tuyo. ¿Aló, Nazli? Maxu llamando. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, Maxu? ¿Qué más podría querer de ti, querida Defne? Por supuesto que Elif. Ya perdiste tu oportunidad. Ni siquiera pudiste con algo simple. Faltó poco para que lo arruinaras todo. Eres muy buena para hablar, Defne. Mejor cállate y escúchame. ¿Por qué te escucharía a ti? ¿Qué quieres? A Elif. Necesito que me digas dónde está. ¿Y por qué te diría dónde está? Porque si no, habrá consecuencias. ¿Ahora me quieres amenazar? Bueno, sí. Creo que es una amenaza. Escucha. Tengo algo que te pertenece. ¿Entiendes? Si tú me entregas a Elif, yo te entrego lo que es tuyo. ¿Qué podrías tener tú que me pertenezca? Ya verás, querida Defne. Ya lo verás. Y encima se atreve a colgarme el muy idiota. Bienvenido, Don Karaman. Gracias, Emine. ¿Está aquí la señora Neval? Sí, está aquí. Dile que la espero. Claro, enseguida. ¿Qué pasó? ¿A qué vienes? Vine a discutir algo importante con tu madre. Dime a mí lo que tengas que decir. Mi mamá no tiene que ver con nosotros. Este tema no tiene nada que ver con nosotros. No te metas. ¿De qué se trata, Karaman? ¿Pasó algo? Bienvenido, Karaman. Tardaste mucho en venir. Tu esposa te estaba esperando aquí. Vine a hablar algo muy serio, señora. Ya sé que usted filtró las noticias de los periódicos. Que tiene hombres siguiéndome y tomándome esas fotografías. Ya estoy enterado de todo, pero esto termina aquí. Escuche, usted puede meterse conmigo si es lo que quiere. Pero si me entero que intenta manchar el nombre y el honor de mi familia otra vez, no volveré a hablar tan calmado.
¿Le quedó claro? ¿Tú sabías de todo esto, Defne? Por supuesto que no. No comenzaría un chisme con mi esposo que también al final manchara mi honor. Mamá, no lo puedo creer. ¿Quién te crees para hacer algo así? Estás jugando con mi matrimonio y empezaste apenas llegaste. ¡Bravo! Yo no podría haberlo hecho mejor. Me dijiste que me comportara. Solo estoy jugando con tus reglas, mamá. Espero que estés orgullosa. ¡Caramán! Me disculpo por el comportamiento de mi mamá. Tú sabes que yo jamás sería capaz de algo así. Tú lo sabes, eres quien mejor me conoce. De verdad que no lo sé. Siento que ya no te conozco, Defne. En realidad soy yo quien no te conoce, Caramán. Ayer no quisiste escuchar ni una palabra y te fuiste. Yo no tengo nada que ver con ese veneno. Es otra de las mentiras de tu madre. Ahora mi madre está mintiendo por Elif. ¿Por qué haría ella algo así? ¿Qué crees tú? ¿No crees que querría unir a su hijo con la verdadera madre de su nieto? Defne, ese bebé era nuestro hijo. Era nuestro bebé. ¿Por qué lo dices hablando en pasado? ¿Qué fue lo que cambió? Tú. Tú cambiaste, Defne. Cuando trataste de envenenarlo. De matarlo. No importa lo que diga, nunca intenté matar a nuestro bebé, Caramán. Jamás podría hacer algo así. Siempre tuve el sueño de poder tener a un hijo en mis brazos. Tú lo sabes bien. Iré por mi bolso para que salgamos a conversar. Defne. No, no lo haremos. Nuestra confianza ya está rota. Lo mejor es que te quedes aquí. Así que quieres estar con ella todo el tiempo, Caramán. Tú lo pediste. Llamar a Maxud. ¿Aló? ¿Maxud? ¿Yacoub? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vestiste así? ¿Cómo me veo? Ay, ya, quítate eso. ¿Por qué? Pienso que me queda muy bien. Yacoub, querido, ya no puedes vestirte de esa manera, ¿entiendes? Eso que traes puesto ya no va con tu estilo. Eres un hombre de traje y corbata. Por favor, quítate eso y deja de bromear. Pienso comprarme una moto. ¿Qué opinas? ¿Una moto? ¿Una moto? Yacoub, amor, ¿es que ya te está llegando la andropausia? ¿Qué es lo que te está pasando? Tengo una reunión. Lo había olvidado. Voy a llegar tarde. ¡Pero cámbiate de ropa antes de irte! Si no es nada importante, prefiero que hablemos más tarde, Kimet. Te prometo que no te quitaré mucho tiempo. Estoy preocupada por Caramán. Defne se fue de la casa, pero él no ha hecho nada. Se fue con la otra muchacha. No te angusties. Él solo está cuidando de su bebé y nada más. Estoy seguro que jamás haría lo que te imaginas. No, pero si lo hace, ¿qué pasaría con nosotros entonces, Sihan? Todos hablarían mal. No, Kimet. Conozco bien a nuestro hijo. Él jamás haría algo así. Defne es la única para Caramán. Y solo están pasando por un mal momento. Eso es todo. No tienes que preocuparte más de la cuenta. Ni le menciones a Elif. A Caramán, porque podrías darle ideas. Es cierto que he tenido discusiones con Defne, pero ella siempre será la única nuera para mí. Se ha equivocado, pero es como si fuera nuestra hija. Ella significa mucho más que eso.
para nosotros. Recuerda que es la madre de nuestro nieto. De ser necesario, podríamos forzarla a regresar a casa. No hay otra manera. También hay otra cosa. Shukran ha estado actuando muy extraña esta mañana, Sihan. Me di cuenta de eso. Tenemos que averiguar qué le pasa. Siempre ha sido pésima para guardar secretos. ¿Y si ella escuchó lo que hablamos anoche? Ahí sí que estaríamos arruinados. ¿Por qué no me preparas un café? O mejor, que Shukran me lo prepare. Yo aprovecharé de hablar con ella. Si no escuchó desde el principio de la conversación, puedo decirle que nos malinterpretó. Por favor, ten cuidado con lo que hablas con ella, Sihan. Tú no te preocupes, querida Kimet. Tú ve a ver cómo está Shukran y dile que prepare el café para que conversemos. Le aclararé todas sus dudas. De acuerdo, Sihan. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué hace aquí? Mire, yo también leí ese artículo. Vi las fotografías. Incluso fui a hablarlo con Elif. Mi tío y ella dicen que no tienen ese tipo de relación. No se preocupe. Yo hablé con su tío también. Lo sé, pero quise venir yo mismo a hablar con usted. Yo no conozco a Elif hace tanto tiempo, pero si hay algo que sé de ella es que siempre dice la verdad. Usted conoce a su hija mucho mejor que yo. Si no le ha mentido antes, ¿por qué lo haría ahora? Debería al menos escucharla. Se dará cuenta de que es inocente. Déjeme llevarla con ella. No hizo nada malo. Vamos, mamá. Ve a verla. Entonces sabe dónde está mi hija ahora. Así es. Y si quiere, puedo llevarla ahora mismo. Adelante, hija. Ven y toma asiento. Me dijeron que quería hablar conmigo, suegrito. ¿Qué es lo que quiere decirme? Nada. Solo quiero conversar un momento. Anoche te vi muy molesta. ¿Qué pasó? ¿Tienes algún problema, hija? No, ninguno. Estoy bien. Me alegro, Shukran. Me alegro. Tú fuiste la primera nuera que tuve. Después de Kimet, tú eres la señora de esta casa. Se lo agradezco, suegrito. Pase. Yo quería decirle que lamento lo que pasó anoche. ¿Por qué? ¿Qué hiciste tú? En realidad, yo no hice nada. Pero usted sí. No sé qué me pasa, pero no puedo dejar de pensar en usted. Tengo miedo de enamorarme, don Yakub. Por eso es que vengo a presentarle mi renuncia. No puedo trabajar en estas condiciones. Te estás precipitando mucho, preciosa. Un poco de amor no le hace daño a nadie. No te preocupes por enamorarte de mí. Ya estoy acostumbrado a estas cosas. Entiendo, señor. Le enviaré el archivo. ¿Hola? Está bien, voy enseguida. Sí, señor, lo estoy buscando. ¿No se enojó conmigo? ¿Por qué me enojaría? Usted es maravilloso. Mucha formalidad. Eres maravilloso.
Fue bueno poder conversar. Gracias. No me agradezca, suegrito. Fue un placer. Deja el vaso. Ah, Shukran. Dígame, suegrito. No quiero volver a verte triste nunca más. Cualquier cosa que te pase, lo puedes hablar conmigo. Eres como mi hija, y si estás triste, yo también me sentiré igual. No lo olvides. Muchas gracias. ¿Quién es? Elif, soy yo, mamá. Hija. Mamá. Bella. Tenía tanto miedo de no volver a escucharte llamar así. Mi linda hija. No nos separaremos, no importa lo que pase. Mamá, Nazli, cariño. Al fin estoy con mi familia. Pase, no nos quedemos aquí paradas. Vamos. Don Kerem, le agradezco mucho. Me devolvió lo que más quiero en la vida. No me lo agradezcas. Ahora entra, ve con ellas. Te han extrañado mucho. ¿Qué estás haciendo aquí, idiota? Vaya, 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 vaya. Le pedí al cielo que me trajera hasta mi Elif, pero no esperaba encontrarte a ti también con ella. La vida me sorprende, y mucho. Desde hoy aprenderás cuál es tu lugar, maldito desgraciado. Mamá, siéntate, por favor. ¿Quieres algo de beber? No, cariño. Maxwood. ¡Sal de ahí! Hermana, no abras la puerta. ¡Maxwood! Don Kerem. Don Kerem. Elif, no. No, por favor, no vayas. Mamá, suéltame. Lo va a lastimar. ¡Elif! ¡Aléjate de ellas! Deberías preocuparte por mí. ¡Ya deja de molestarla! No tengo de qué preocuparme contigo, mocoso. ¡Yo soy el padre del bebé! ¿Qué? ¡Maxwood! ¡Elif! ¿A dónde vas? ¡No, Elif! ¡Basta! ¡No lo hagas! ¡Maxwood!
estoy esperando. Te mataré, Kerem. Te juro por Dios que te voy a matar. Adelante, dispara. ¿O no tienes el valor para hacerlo? ¡Dime! ¿Lo creas o no? ¿Qué? ¡Yo soy el padre! ¡El bebé que lleva es mío! ¡Dispara! ¡Te estoy esperando! ¡Vamos! ¡Caramán! Es una semilla esperando germinar bajo el suelo congelado. Ahí estás, tibio, cobijado. Cuando llegue la primavera crecerás. Entiende que hay personas en el mundo que querrán hacerte daño. No me dejes, por favor. No renuncies por eso. Lucha por tu vida, por tu madre. Ella te llama Lucecita. Quizás yo no estaré ahí para cuidarte, pero sé que ella lo hará por siempre. Solo su sonrisa es capaz de ahuyentar cualquier mal. Quería tenerte en mis brazos. Nunca lo dudes y nunca lo olvides. También eres mi rayo de luz. Mi lucecita. ¡Mamá! ¡Mamá, haz algo! Reacciona, por favor. Quédate conmigo. Caramba.